¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Valencia Basket, en este momento en el que todos tratamos de mejorar nuestra formación. Ya sabéis que esto no tiene que parar, que nosotros continuamos muy activos, que continuamos ofertando una gran cantidad de conocimientos a todos aquellos entrenadores y todas aquellas personas en general que quieran seguir formándose, seguir mejorando sus conocimientos sobre nuestro deporte. Ya sabéis que hemos cambiado un poquito el enfoque, que hemos cambiado del trabajo más táctico, más técnico en la pista a el resto de áreas transversales que afectan al baloncesto. Y a través de la cátedra, la primera cátedra nacional de baloncesto, que se llama la Alquería del Básquet, como bien sabéis, con la colaboración de la Universidad de Valencia y la Alquería del Básquet, seguimos compartiendo un poco todo ese conocimiento que alberga nuestra experiencia en el club, que alberga también la de la universidad, para seguir encontrando conceptos que mejorar, seguir mejorando en nuestro día a día y, en definitiva, obtener un mejor rendimiento. Hoy nos toca centrarnos en el área de gestión, un área nueva. Ya sabéis que comenzábamos con medicina, gestión deportiva, un poco más enfocado sobre todo a eventos y a la repercusión que podemos obtener de ellos. Y vamos a comenzar enseguida con esa iniciativa porque ya vamos teniendo, como podéis ver, a los protagonistas en pantalla. Enseguida saludamos al responsable de la Alquería Lab, de ese nuevo departamento de coinnovación de la Alquería del Básquet, bajo el cual también se encuentra esta cátedra, como es Pedro Cotoliga, que ya veis. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí nuevamente con todos vosotros. Y enseguida pasamos también a presentar más profundamente al protagonista en el día de hoy, pero es mejor que lo haga, como ya sabéis, alguien que controla un poquito más que yo de la situación, como es el vicedecano de la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y de Deporte y director de esta cátedra de baloncesto, la Alquería del Básquet, que es Ferran Calabuch, al que ya veis en pantalla. Ferran, bienvenido de nuevo a este canal de YouTube. Muchas gracias, Alberto. Pues así estamos otra vez aquí con la segunda jornada de webinar, el segundo webinar del ciclo de webinars, de 5 webinars que vamos a tener. Como ya bien has comentado, la cátedra surge, ya comentamos el otro día, gracias a la inquietud del Valencia Basket y su fundación por transferir el conocimiento científico a la sociedad y hacerlo de una forma coordinada y con un trabajo muy aplicado. Y en eso tenemos una fuerte relación con la Alquería Lab, con Pedro Cotolía a la cabeza. Tenemos una estrecha relación y vamos trabajando continuamente todos los contenidos que trabaja la cátedra. Lo último que tenemos es que ya estamos casi, vamos a lanzar prácticamente en muy poquitos días ya los premios para los TFGs y TFMs relacionados con el básquet. Y se van a lanzar para toda la comunidad universitaria. No están circunscritos solo ni a universidades valencianas ni a la Universidad de Valencia, sino que está abierto a todos los estudios que se realicen en España y se quieran presentar. Muy bien, pues hoy continuamos con este ciclo y tenemos al profesor Josep Crespo. Josep Crespo pertenece al grupo de investigación de Sport Management and Innovation que tiene la Universidad de Valencia, en el cual también estamos enmarcados mi grupo, estoy yo en el grupo de investigación. Realizamos estudios muy importantes, muy interesantes sobre impacto, sobre calidad y satisfacción de usuarios y de espectadores. Analizamos eventos, entidades privadas, entidades públicas y tenemos ahí unas líneas de investigación interesante también en emprendimiento. Josep Crespo lleva una línea sobre eventos deportivos en el grupo de investigación y tiene una dilatadísima experiencia, mucha experiencia gestionando a nivel profesional eventos deportivos. Ha sido gracias al trabajo que ha estado desarrollando los últimos años en la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, en el cual también ha sido gerente de la federación y han gestionado el polideportivo y multitud de eventos preolímpicos, campeonatos nacionales, meetings internacionales y tiene una gran experiencia en esto. Además de eso, también al ser profesor de la universidad ya actualmente, ya se retiró, diríamos, de esa implicación tan fuerte en la federación, ahora hace tareas de asesoramiento. Ha estado ahora trabajando mucho en estudios de impacto de los eventos deportivos y con distintos contratos de investigación, los ha dirigido Pep, y va a presentarnos una de sus líneas de investigación y que tiene una aplicación importante, ¿no? Estamos muchas veces en el dilema de grandes eventos o pequeños eventos, ¿no? Entonces, nos va a presentar los eventos pequeños y medianos que organizan desde un punto de vista también profesional,
qué impacto tienen en la sociedad y en el territorio y en la economía. También os hablará un poco de cómo se gestionan. Pues, como en el primer webinar, estará Pedro Cotolí coordinando la sala y vamos a ver todas las preguntas que tengáis. La podéis mandar por el chat y Pedro Cotolí irá recogiéndolas y al final coordinará las preguntas, las trasladará a nuestro invitado, Pep Crespo, que gustosamente las contestará. Os animo a que no os quedéis con ninguna pregunta por hacer, porque no es habitual tener un nivel de este tipo de forma gratuita y abierta para todas las personas. Pues sin más, doy la palabra ya al profesor Josep Crespo para que inicie su presentación. Muchas gracias, Pep, por unirte a la cátedra en esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a la Cátedra del Baloncesto, de la Alquería del Básquet, a la propia Alquería y también a Valencia Básquet y, por supuesto, a la Universidad de Valencia y a los responsables de la Cátedra por haber contado conmigo para este webinar, para esta charla de hoy. Yo voy a intentar hacer una charla que no voy a entrar en muchos conceptos teóricos. Como ha dicho Ferran, actualmente soy profesor en la universidad, llevo ya pues casi 10 años y con diferentes figuras, y paralelamente al desarrollo profesional en la docencia, pues he trabajado en la Federación de Hockey desde hace ya casi 20 años y he pasado prácticamente por todos los diferentes rangos, ¿no?, y por todos los diferentes perfiles hasta llegar a ser gerente y actualmente pues en tareas de asesoramiento de gerencia. Una vez dicho esto, hay un par de ideas que yo creo que son muy importantes, y es contextualizar un poco esto de los grandes o pequeños eventos. Pues para contextualizar sí que entraré en algún pequeño detalle teórico, ¿no?, para contextualizar, siguiendo siempre a nuestro referente, que es el profesor Vicentañó. Pero ya veréis como principalmente lo que vamos a hacer es una propuesta de caso, explicar lo que hacemos en lo que hemos hecho durante estos años en la Federación de Hockey y por qué eventos de menor impacto, como lleva el nombre. Pues solamente tenemos que pensar en lo que es el hockey, ¿no? El hockey nos cuesta mucho esfuerzo, es un deporte que podríamos llamar minoritario por los practicantes que tiene, por la repercusión que tiene, y nos cuesta mucho esfuerzo generar estrategias para ir haciendo camino, para ir mejorando nuestra situación económica, nuestra situación de practicantes, nuestra viabilidad, y por tanto pues eso nos ha exigido que estemos haciendo un trabajo largo en los últimos años en esa línea. Bien, bueno, dicho esto, como vamos a hablar de eventos deportivos y vamos a hablar de impacto, pues en esa contextualización tenemos que empezar por aquí, ¿no? ¿Qué es un evento deportivo? Bien, pues un evento deportivo, como hemos dicho, siguiendo al profesor Añó, en su manual de 2011, que es un manual de referencia, tenemos que contemplar estas 8 características que, en función que se manifiesten más o menos en ese evento deportivo, podremos hablar o de grandes acontecimientos deportivos o de eventos deportivos o de otras actividades deportivas de menor repercusión. Pero concretamente es la repercusión social, la asistencia de público, los medios de comunicación, la audiencia televisiva, la propia dificultad de la práctica y el tipo de deporte, los ingresos propios, la capacidad de generarlos y la capacidad de la unión en el mismo de patrocinadores. Bien, ¿para qué nos sirven estas definiciones o para qué nos sirven estas características? Pues yo siempre intento decir lo mismo, que nos pueden decir para decir, bueno, yo ahora ya sé lo que es un evento deportivo, a los alumnos les puede servir incluso para aprobar una asignatura, pero realmente como gestión tenemos que ir un paso más allá. Y lo que tenemos que intentar es aplicar otra de las ideas que yo siempre intento decir, que es llevar la teoría a la práctica. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que llevar la práctica a la teoría es algo muy importante y es algo que nosotros, o yo por lo menos en las clases, siempre intento hacer con mi experiencia profesional. Pero llevar la teoría a la práctica es todavía más importante, porque la teoría precisamente lo que se basa es en muchas prácticas repetidas que han funcionado. Por tanto, cuando una persona de referencia escribe un manual y nos dice que estas 8 cosas son importantes, lo que deberíamos hacer como gestores es intentar que en nuestras actividades deportivas, en nuestros eventos deportivos, se cumplan en la mayor medida posible. Y eso como gestores lo podemos hacer. Siguiendo para adelante, pues veríamos la segunda parte, ¿no? Tendríamos que hablar de
qué impactos existen, ¿no?, a nivel teórico. Y siguiendo al profesor Parra Camacho, que dentro de nuestro grupo de investigación de gestión del deporte de la Universidad de Valencia, pues es un poco nuestro referente para los estudios de impacto social y de impacto económico, gracias a la tesis que leyó y que realizó, pues vemos estos 5 impactos que son muy importantes y de la misma forma que hemos hablado antes, se tendrán que tener en cuenta. El impacto económico, el impacto turístico, el social, mediático, incluso el impacto medioambiental. Podríamos ir más allá hoy en día con los objetivos de desarrollo sostenibles que están impregnando toda la gestión y el desarrollo hasta 2030 y que, por tanto, pues también deberían de aparecer dentro de alguno de estos. Bien, estos 5 impactos estamos en lo mismo. No vamos a pararnos a explicarlos teóricamente. Sí que daremos datos de estudios que se han realizado con metodologías científicas, con los métodos y con colaboración con el Observatorio de Economía del Deporte y con la Universidad de Valencia. Sí que daremos datos concretos y que han seguido esa metodología científica, pero no vamos a entrar en grandes términos. Pero de la misma forma, desde la perspectiva de gestión, si estos 5 impactos van a ser importantes para medir el impacto de un evento deportivo, también podremos hacer muchas cosas a nivel estratégico para intentar, en la medida de lo posible, que se fomenten y se generen de la mejor forma posible. ¿Por qué entonces organizar un evento deportivo? Pues seguimos un poco en este contexto teórico y vamos a ver 3 diapositivas que nos dicen por qué, siguiendo de nuevo al profesor Vicentañó, por qué deberíamos o por qué es interesante organizar eventos deportivos. Es interesante porque nos ayuda o potencia la construcción de instalaciones deportivas. Además, potencia el desarrollo de obras públicas, de mejora en la red de transportes, aumento de la capacidad hotelera, creación de puestos de trabajo, expansión de la práctica deportiva y aumento del turismo. Ahora veremos alguno más, pero antes voy a hacer un inciso. Claro, cuando hablamos o escuchamos hablar al profesor Añó y vemos la trayectoria que tiene, pues habiendo organizado los Juegos Mediterráneos de Almería, ¿no?, prácticamente unos Juegos Olímpicos, pero regionales, habiendo organizado mundiales de atletismo en pista cubierta, al aire libre, de una magnitud en Sevilla, al aire libre, de una magnitud increíble, ¿no? Pues Vicente Añó, con esa experiencia, nos explica estas cosas y decimos, hombre, mejorar la red de transportes en unos Juegos Olímpicos, posiblemente sí, ¿no? Pero en un torneo alevín o en un evento de un campeonato de España infantil, ¿podemos o no podemos? Pues yo lo que creo es que la siguiente idea que quiero dar es que, cogiendo todas las ideas y toda la teoría que se nos dan los grandes eventos deportivos, cuando nosotros organicemos actividades deportivas o eventos deportivos de una magnitud menor, ya tendremos la capacidad, al no olvidarnos de nada, de decidir qué vamos a potenciar más y qué vamos a potenciar menos. El problema es no partir de estas bases que nos da la teoría y dejar de desarrollar o dejar de conseguir beneficios que podríamos conseguir en algún caso. Bien, entonces es una idea que también es importante, ¿de acuerdo? Partiríamos de esas 2 ideas, de teórica y práctica, y de intentar transferir todo lo que vamos a hablar, que además, como veis, está muy enfocado a lo que estamos haciendo en el caso de la Federación de Hockey, pero perfectamente es transferible lo que vamos a hablar a un club deportivo de baloncesto, a cualquier federación deportiva y cualquier modalidad deportiva. De hecho, yo invito a todo el mundo del deporte a que crezcamos unidos y que nos fijemos en los grandes organizadores de eventos deportivos, que a nivel nacional tenemos muchísimos y a nivel local también. Solo hay que ver la gran maratón que se organiza entre la Sociedad Correcaminos y Trinidad Alfonso para darse cuenta, ¿no?, en colaboración de todas las instituciones, etc. Bien, siguiendo en esta línea de por qué organizar eventos deportivos, es una oportunidad para aumentar subvenciones públicas, es decir, para conseguir optar a esas subvenciones públicas. Además, si organizamos un gran evento deportivo, seguramente se movilizará dinero de la administración a nivel general que vaya a ese evento deportivo. Además, también potencia la inversión privada, genera un volumen de negocio importante que hace que la inversión privada se movilice dentro de ese negocio. Genera directamente relacionado aumento de patrocinio deportivo, pero también mejora en la imagen de las ciudades, en la imagen externa, en la imagen interna, también en el patrimonio. Y también se dice que genera una publicidad gratuita. Yo lo he entrecomillado y he puesto un asterisco porque cuando algunas cosas las voy adaptando a mi parecer o a mi experiencia profesional, pues como esto no lo ha dicho exactamente el profesor Añón así, prefiero que quede claro. Pero claro, ¿por qué no gratuita? Pues primero porque hoy en día las cosas gratuitas cada vez van a tener menos valor. Es decir, las cosas tienen un coste, las cosas tienen que generar un valor. Y si generan un valor, se puede cobrar por ellas. De forma justa,
pero se tiene que poder cobrar con ellas, porque tienen que ofrecer algo. ¿Bien? Y aparte de eso, es que aunque no cobremos por ello, el trabajo que hay detrás y el riesgo que hay detrás de un evento deportivo, no se puede considerar que esa publicidad sea gratuita, pero evidentemente el impacto tan grande, y si hablamos otra vez de grandes eventos deportivos, que genera a nivel mundial la publicidad, pues si hubiese que pagarla, sin ninguna duda, serían unas cantidades muy, muy importantes. Y esta tercera diapositiva, en esta línea de por qué organizar un evento deportivo, nos habla de la relación norte-sur, es decir, intentar potenciar zonas sociales que estén más desfavorecidas, intercambio cultural, facilitar la tolerancia política. Es sorprendente, cuando montamos un evento deportivo, nosotros hemos montado mucho en momentos que ha habido diferente color político a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, y normalmente pues todo el mundo lo ve con buenos ojos, es algo que tiene buena vista, el deporte y la actividad deportiva, y por tanto pues normalmente participan en el comité de honor, participan en el comité organizador, vienen al evento, vienen a la presentación y todo el mundo pues quiere formar parte de eso. Potencia la promoción deportiva, como no puede ser de otra forma, ayuda a la búsqueda de equilibrio competitivo, porque si estamos desarrollando esos eventos en zonas donde esté la actividad deportiva menos desarrollada o tenga un nivel a lo mejor menor, vamos a potenciarla con nuevas instalaciones, con mejora de las existentes, y eso va a ayudar a que, o puede ayudar a que haya un equilibrio competitivo, siempre con buena gestión. Y estas dos últimas, que también las he puesto con un asterisco, es la mejora de la capacidad de gestión y el aumento de credibilidad, porque eso tampoco lo dice específicamente en esta parte el profesor Año, pero yo creo que es muy importante para entidades que organizamos eventos deportivos de forma continua, como una estrategia propia de nuestra entidad. Es muy importante porque esa mejora en la capacidad de gestión lo que nos va a dar es credibilidad, es decir, van muy unidas. Si nosotros somos capaces de organizar un evento muy complejo, con unas exigencias que a veces las federaciones internacionales, las federaciones europeas de un deporte como el hockey están intentando que su evento, para que pueda tener venta, vaya a los niveles de exigencia que puede tener eventos como pueden ser eventos de fútbol, como podría ser la Champions League, incluso ellos se miran a esos reflejos, que está muy bien porque es la gente top, es la gente que más recursos tiene y que mejor está desarrollando. Pero claro, luego el deporte está a otro nivel. Conseguir recursos en un país como España para un deporte como el hockey es muy difícil. Si vamos a otras zonas geográficas, no es igual. Si vamos a India, o si vamos a Argentina, o si vamos a la zona central europea, la zona de Holanda, Bélgica, tienen muchos recursos, ¿de acuerdo? ¿Por qué tienen muchos recursos? Porque hay muchos practicantes, es un deporte con mucho seguimiento, y por tanto, no solamente las instituciones públicas lo están respaldando, sino que la propia inversión privada tiene un interés, ¿no? Por todo lo que conlleva detrás. Bien, pues vistos estos motivos, ¿qué pasa? Que estos motivos no nos están hablando de estrategias todavía. Estos motivos nos están diciendo qué tenemos que hacer. Es decir, si nosotros desde el punto de vista pensamos, como hemos dicho antes, todas estas pautas que hemos visto se relacionarían con nuestros objetivos. Pero claro, no podemos hablar en gestión de estrategias sin hablar de objetivos, porque tienen que tener una relación directa. Bien, pues nosotros vamos a ver el cómo. Vamos a hablar de estrategias. ¿Qué hacemos para el cumplimiento de nuestros objetivos? Y por tanto, los vamos a ver relacionados. En este momento vamos a entrar ya en la parte del caso, ¿bien? Y vamos a ver, veremos diferentes eventos. Yo voy a explicar todo lo que voy a explicarnos de la Copa del Rey y de la Reina de 2018, que se celebró en Valencia, sino que voy a hablar un poco de diferentes estrategias en diferentes eventos. Entre otras cosas, porque recuperar toda la parte gráfica de un solo evento es complejo para una presentación como esta. Entonces voy poniendo diferentes ejemplos, pero prácticamente todos ellos o todos se utilizaron en este evento, en la Copa del Rey, y se suelen utilizar de forma periódica en la Federación de Hockey, en lo que es la promoción y la gestión de los propios eventos. ¿Qué es la Copa del Rey de Hockey? La Copa del Rey de la Reina de Hockey de Valencia 2018, pues como podéis ver, es un evento que en principio, pues deportivamente podríamos decir que es un evento que para una federación que tiene experiencia en gestionar eventos, es un evento que de gestionar la parte deportiva no es de gran complejidad, es de mucha relevancia, es un evento muy importante, es un evento con mucha solera, con mucho prestigio, muy deseado por los clubes. Es un evento, posiblemente sea el evento más bonito de ganar a nivel nacional. Pero es un evento que deportivamente es una competición del CAO. Los ocho mejores equipos masculinos y los ocho mejores femeninos compiten. Es un torneo del CAO, por tanto hay equipos que vienen, juegan su primer partido y si pierden la mitad de ellos ya no siguen.
y solamente hay un ganador deportivo por categoría. Y en este caso, en 2018, la Federación Española, con la cual dentro de las estrategias, aparte de unirse y colaborar con las entidades, pues es vital que colaboremos con las federaciones nacionales para organizar cualquier tipo de evento. Y dentro de esa relación, la Federación Nacional, dentro de sus objetivos de mejora de la organización y gestión de eventos deportivos, pues se plantea hacer un esfuerzo para que este evento se televise retransmitido en abierto y además nos propone que haya una venta de entradas por primera vez en este tipo de eventos. Claro, antes lo hemos hablado, si hacemos una venta de entradas no podemos ofrecer lo mismo que habíamos ofrecido siempre. Si ofrecemos lo mismo de siempre y cobramos por ello, pues seguramente no se va a ver bien. Pero si cobramos algo, pero ofrecemos un evento diferente, pues a lo mejor sí que se puede ver bien. Y esa fue un poco las líneas que empezamos a trabajar con estas condiciones que nos marcaban. A nivel de estructura de competición, el evento, como hemos dicho, es relativamente sencillo. Requiere de dos campos porque se juega solo viernes, sábado y domingo. Por tanto, para los primeros 16 equipos requiere dos campos, que ya es un requisito importante que obliga a que tengamos que tener esos dos campos, porque cuando vayáis a gestionar eventos, y sobre todo eventos que traigan a muchos equipos, que veremos luego que son los más interesantes, pues vais a tener que tener diferentes tipos de instalaciones o diferentes capacidad de uso de instalaciones. El sábado solo quedan 8 equipos y, por tanto, van a ser 4 partidos. Y el domingo volvemos a utilizar dos campos por esa necesidad de acabar a una hora prudencial y no acabar por la tarde del domingo para que la gente, sobre todo los aficionados, etcétera, puedan regresar a sus casas, de manera que se juegan las dos semis a primera hora y luego se juega, perdón, los dos terceros y cuartos puestos y se juegan las dos finales, la masculina y la femenina, a las 11 y a la 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como hemos dicho, es un evento que yo catalogaría, si esto fuera un evento, por ejemplo, infantil, que no tuviera tantísima repercusión a nivel de lo que pueda ser la seriedad de la competición o la magnitud, ¿no?, deportiva, pues sería un evento relativamente sencillo, ¿no? Para una federación o un club que estamos muy acostumbrados a realizar partidos, pues todas las partes técnicas las sabemos, marcadores, actas, jueces, instalaciones en condición, que ruede la bola, que se jueguen los partidos y que se anoten los resultados. Bien, yo en este momento tengo que decir que bajo mi punto de vista los eventos son lo que el gestor, o debe de ser, lo que el gestor quiere que sean. Los eventos, si los planificamos bien, si planificamos los eventos y tenemos experiencia o vamos adquiriendo experiencia y tenemos claro y hemos identificado claro con un buen análisis y unos buenos objetivos qué es lo que queremos, los eventos tienen que ser lo que nosotros queremos. Y en este aspecto, pues si hay algún alumno o alguien que me sigue, pues seguro que va a saber esta frase que yo les digo y cuando montan sus proyectos les digo: dale volumen al evento, dale volumen, es una buena idea, pero dale volumen. No solamente hay que competir, no solamente hay que ir a jugar, eso es lo esencial. Eso tiene que ser milimétrico, eso tiene que tener una rigurosidad al 100%. Pero además, tenemos que decorarlo, tenemos que ampliarlo, porque eso nos va a generar una diferenciación muy grande entre un evento deportivo, que va a ser una simple competición deportiva, o algo que se va a ir aproximando a esos impactos que habíamos visto, a esas características que nos había hablado el profesor Año. Bien, llegado a esta línea y siguiendo con el caso concreto de la Copa del Rey y de la Reina, de hockey en 2018, vamos a ver qué objetivos. Y para hablar de objetivos en la federación, desde que hicimos el primer plan estratégico que implantamos en 2016, estamos ahora justamente en una fase de análisis y de actualización para los siguientes 4 años, siempre gestionamos desde 4 ámbitos y siempre nos planteamos objetivos desde 4 ámbitos. Cuando digo siempre, siempre. Si vamos a hacer una pequeña actividad deportiva, un proyecto, cualquier tipo de actividad, tiene que dar mejoras deportivas, sociales, organizativas y económicas. Y es bueno que tengamos esa perspectiva porque así gestionamos mejor. Sobre todo, conseguimos mejores resultados. En los deportivos, por ejemplo, nos planteábamos dar una imagen y ser realmente un campo neutral, es decir, una organización neutral. Normalmente esta competición siempre se había jugado en casa de alguno de los clubes participantes. Valencia este año no tenía ningún participante, porque Valencia en 2018 no tenía ningún club en división de honor. Ha sido ahora cuando acaba de subir Giner de los Ríos y a partir del año que viene tendremos participación en la máxima categoría del hockey nacional y vamos a poder disfrutar del hockey de máximo nivel. Pero nos venía muy bien a nivel deportivo generar un evento nacional que mostrara el nivel top del hockey nacional, porque el nivel top del hockey nacional nosotros en Valencia no lo vemos, nuestros clubes no lo ven, nuestros jugadores no lo ven. De manera que era una oportunidad deportiva de mostrar ese nivel en casa, sin tener que hacer grandes esfuerzos. Además,
como montamos una serie de actividades paralelas de otras categorías, generábamos prácticas de los clubes y las escuelas de hockey valenciana. Y eso también era muy positivo. No estábamos compitiendo solamente con los clubes valencianos, sino nos daba posibilidades, sin grandes gastos, a nuestros clubes y nuestros equipos, que compitan contra gente de Cataluña, donde hay mucho nivel, gente de Madrid, gente de Cantabria, que tienen mucha tradición y muchos equipos en la alta categoría de división de honor, y eso hace que el nivel de su hockey base también sea alto. Por lo tanto, es una oportunidad muy interesante en esa línea. Y además motivar y fomentar el hockey. Es decir, hay estudios que vinculan los eventos deportivos al aumento de práctica deportiva. Y nosotros el ejemplo en hockey lo tenemos cada 4 años, que como nuestras selecciones es que nos suelen dar alegrías de muy buenas clasificaciones en los Juegos Olímpicos, pues de alguna forma ahí tenemos ese impulso y ese auge mediático que luego durante el resto de años tenemos que trabajar duro para que se mantenga. A nivel social, generar un buen ambiente de máxima participación, nacional. Y aquí empieza a ir o a verse esas líneas estratégicas que luego veremos. Es decir, no queremos que la gente venga a ver, no queremos que la gente venga a jugar solo un partido, no queremos que la gente venga a acompañar a un familiar, queremos que la gente venga a participar. Es importante, no solamente de forma pasiva, sino que venga a tener una experiencia activa. Ese era uno de los objetivos importantes. Además, queríamos fomentar asistencia al hockey en directo y al hockey de máximo nivel en directo. Nos pasa que a veces que montamos tantos eventos deportivos que la gente se acostumbra. Y por tanto, generar ese hábito de querer vivir en directo y no solamente a nivel de televisión con las comodidades que tenga, el deporte es muy importante. Y hasta los grandes clubes deportivos, y ahora hablo de fútbol, tienen problemas para llenar los estadios. Es decir, no se llena el estadio de Valencia Club de Fútbol, desgraciadamente, en todos los partidos, y hay que trabajar duro para ello. ¿Bien? Y en esa línea buscamos cambiar el hábito del hockey nacional, porque creemos que el hábito del hockey nacional nos gusta mucho jugar a hockey, a nuestros participantes les gusta mucho jugar, pero no les gusta tanto ver. En cambio, otros deportes tienen un referente y todos los jugadores quieren ir a ver el Valencia Basket. Todos los jugadores de básquet queréis ir a ver el Valencia Basket. O la gran mayoría de vosotros queréis ir a ver el Valencia Basket, siempre que podéis, para ver un alto nivel, para ver las competiciones europeas. Bien. Por otro lado, generar unidad en la familia del hockey valenciano. Es decir, cuando tenemos un objetivo común, pues la gente se une. Igual habíamos visto antes a nivel político, pues a nivel interno nos pasa lo mismo. En cuanto a objetivos organizativos, pues destacaríamos fomentar alianzas. Yo creo que esta parte es muy importante, no solamente alianzas institucionales, que en los eventos deportivos se potencian mucho, porque solamente con la reunión que tengamos que tener para presentar el evento y para pedir la colaboración. Luego la presentación del evento, la rueda de prensa, las reuniones del comité organizador, la asistencia al propio evento, entrega de trofeos, al final nos acerca mucho y al final eso lo que nos da es credibilidad. Es decir, la gente que está apostando por nosotros está viendo lo que estamos haciendo. Pero también alianzas con otras entidades, con entidades privadas, ¿por qué no? Con patrocinadores o con gente que pueda ser grandes patrocinadores, con gente de otros deportes que nos puedan ayudar. Nos intentamos aliar mucho con la gente del fútbol, la gente del básquet, porque tienen o tenéis una repercusión detrás mucho mayor a la nuestra. Además, a nivel organizativo, buscábamos impulsar los programas de promoción. Los programas de promoción en la Federación de Hockey hoy en día son algo muy importante. Luego veremos datos. Y los programas de promoción surgieron a raíz de los eventos deportivos, para que veáis un poco la importancia que han tenido los eventos deportivos en estas estrategias o estas estrategias en los eventos deportivos y en la organización de la federación. Organización de torneos amistosos. En Valencia estábamos organizando eventos ya de mucho nivel, preolímpicos, pero un evento importante, amistoso, donde vinieran muchos equipos, muchos participantes de toda España. Sí que es verdad que hay algunos de los clubes que tienen torneos muy asentados, fuertes, pero suelen ser bastante enfocados a una de las líneas deportivas o a una de las categorías, y nosotros queríamos hacer algo más genérico, pues aquí nos pusimos a prueba también. Y además, impulsar el programa patrocinio, es decir, los eventos son una oportunidad, como habíamos dicho, muy importante en esta línea. Bien, y a nivel económico, conseguir la viabilidad, es decir, las entidades que organizamos eventos deportivos asumimos un gran riesgo, porque a veces las cosas no salen bien, y lo más importante para nosotros como federación, como entidad sin ánimo de lucro, es que el evento sea viable, es decir, que con los ingresos que genere el evento seamos capaces de cubrir los gastos que nos haya generado, ¿de acuerdo? Y entonces conseguir todo el legado que nos haya podido dejar con mejoras de infraestructuras, con recursos humanos, con mejora de la formación, etcétera, etcétera.
estabilizar y aumentar recursos humanos, porque cuando montamos un evento deportivo hace falta gente. Y cuando montamos mucho, esa gente hace falta de forma muy continua. Y cuando más importantes son, más gente. Por lo tanto, pensar que una federación deportiva pequeñita, solo con el propio hockey, podría dar estabilidad a sus trabajadores, sería muy complejo. Pero cuando vamos sumando más actividades, podemos dar más horas de trabajo a nuestros trabajadores y, por tanto, estabilizar y aumentar los recursos humanos de la entidad. Obtener legado en instalaciones y materiales. Esta parte es muy importante. Nosotros los primeros eventos que hacíamos eran pequeñitos. Era un campeonato de España infantil, era un campeonato de selecciones autonómicas sub-16, sub-18, un campeonato de Europa de selecciones inferiores. Siempre hemos ido dando pasitos. Y cada vez, cuando más complejo era, más legado intentábamos conseguir. Es decir, 100 gradas nuevas, pues en lugar de alquilarla vamos a construir 100 gradas y ya las tenemos para el siguiente evento. Una cubierta para dar sombra, una sala nueva que nos sirva luego de sala VIP, pero la vamos a utilizar para dar formación o para poder dar allí clases dirigidas o actividades de entrenamiento. Siempre hemos ido dando pequeños pasitos para conseguir que el siguiente evento fuera un poco más fácil de organizar, aunque fuera un poco más complejo, y ese modelo nos diera la posibilidad de hacerlo viable. Y luego generar nuevos ingresos. Es decir, como hemos visto, es una oportunidad económica de generación de ingresos. Bien, y todo esto son los objetivos, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pues principalmente vamos a presentar 4 estrategias. La primera va en relación con lo primero que hemos dicho. Es decir, no queremos conseguir que vengan a jugar una copa y que haya un ganador. Nosotros queremos hacer un evento donde hayan 16 ganadores. Y cuando hablo de 16 ganadores, no hablo de los 16 clubes senior. Hablo de toda la afición, de todos los equipos de categorías inferiores, de todos los simpatizantes, etcétera, etcétera. Es decir, 16 ganadores en una experiencia. Para ello, unas estrategias muy fuertes de promoción previas al evento, posteriormente, animación durante el evento para que se genere esa experiencia, y una de ellas es la participación, es decir, que la gente venga a participar. Y vamos a verlas ahora poco a poco, algunas de ellas. Con todo esto, pues lo que decidimos es convertir la Copa del Rey y de la Reina de Hockey en la fiesta nacional del hockey, y así lo intentamos vender. Bien, aquí vamos a ver un poco para caracterizar, vamos a ver unos pequeños vídeos, ¿vale? Esto es el teaser de presentación de la Copa del Rey y de la Reina, para que veáis un poco, aparte de esa competición, cómo buscábamos esa experiencia. Cuando conseguimos que vengan unos alevines a jugar unos campeonatos, si encima son los propios de los clubes seniors, vamos a asegurar que los papás de esos alevines van a querer venir a ver a esos niños. Van a venir a traerlos, pero además viniendo alevines, pues muy posiblemente el hermanito mayor, que a lo mejor es un infantil o es un cadete, pues es un gran seguidor de su equipo y va a aprovechar, va a venir con la familia y además va a ver también y apoyar a su equipo. De manera que lo que estamos generando es conseguir los objetivos de llenar las gradas, de que haya una gran experiencia, etcétera, etcétera. Y para eso les tenemos que hacer una buena promoción y luego las estrategias de animación. Vamos a ver algunas de ellas. Pues aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el Oceanographic, hicimos la presentación del evento y el sorteo del mismo, pues conseguimos a nuestros embajadores, ¿no? Que era Maitane del Levante Club de Fútbol y Carlos del Valencia Club de Fútbol, Carlos Soler. Por lo tanto, la repercusión que conseguimos con este tipo de acuerdos, que al final con un poco de esfuerzo, con un poco de movimiento, normalmente estos deportes, si se les presenta bien la idea, suelen acceder y de alguna forma pues es muy interesante porque la magnitud y la repercusión es mucho mayor. Claro, las cosas hay que contarlas. Por tanto, hay que convocar a la prensa, hay que grabarlo, hay que subir a redes sociales, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que contar con la parte cultural, ¿no? De las ciudades. En Valencia, y más en marzo, teníamos mascletas, teníamos castillos, estábamos en pleno auge. Es decir, era un momento para el turismo buenísimo.
Esta foto le tenemos mucho cariño en la Federación de Hockey porque fue portada de uno de los periódicos de prensa local hace unos años y es una jornada de promoción en la Plaza de la Reina. Perdón, en la Plaza de la Virgen. Por supuesto, las redes sociales. Esto es una jornada de promoción en diferentes municipios que se empezó a realizar por medio de los programas relacionados con los eventos deportivos para que los niños conocieran los eventos, a los jugadores y vinieran a asistir para los partidos de la mañana, y ha acabado siendo unos programas de promoción, además relacionados con la Generalitat y con la Diputación y el Ayuntamiento, que lo que hacen es potenciar el hockey en el cole, pero además realizar jornadas deportivas. Esto creo que es en Aldaya y tenemos casi 500 niños participando. Bueno, tenemos a nuestras veteranas del hockey, nuestras super expertas, ¿no? Las jugadoras de hockey que más tiempo, nuestras históricas del hockey, que también nos ayudan a generar esa repercusión por medio de historias, ¿eh? Una historia muy chula de nuestro departamento de comunicación que fue premiada, por supuesto, ruedas de prensa, diferentes actos. Esto es un acto de turismo, ¿eh? Tenemos que a veces que no intentar solamente mirar desde las líneas deportivas al sector deportivo. Nosotros estamos generando turismo, por tanto podemos relacionarnos con el sector deportivo, pero podemos hacer actividades sociales, podemos hacer actividades de género, podemos hacer actividades de desarrollo tecnológico, por lo tanto tenemos que ver otros sectores que también hay ayudas interesantes que nos pueden ayudar. Participar en otros eventos deportivos y promocionar nuestro evento, porque ahí vamos a tener un caldo de cultivo muy interesante, van a estar nuestros clientes potenciales. Actividades de promoción en la ciudad, aquí tenemos una en la Malvarrosa, en la playa. Aquí tenemos una jornada, creo que es en La Pobla, ¿de acuerdo? Igual que vamos a Espochove y promocionamos nuestro deporte. En la Plaza del Ayuntamiento, aquí pues lo estamos haciendo por medio de un programa del Ayuntamiento. Pero nosotros directamente en la Plaza de la Virgen, en la Plaza del Ayuntamiento o en la Marina siempre intentamos ir una vez al año a algún sitio y que se vea nuestro deporte, que se vea el hockey y promocionar nuestros eventos. Acciones de promoción paseando la copa, por ejemplo, esto no es de la Copa del Rey, es de la Pro League y la paseamos por toda la ciudad porque el turista le enseñamos la ciudad de una forma muy original, muy interesante, y la Federación Internacional pues fue una campaña que apoyó mucho y que vio con muy buenos ojos. Por supuesto, las presentaciones del evento con las diferentes ruedas de prensa, las fotos, todo esto son impactos en prensa que poco a poco nos ayudan a ir saliendo. Alianzas, como hemos dicho, con el Valencia Club de Hockey, con el Valencia Basket, por supuesto, aquí con Rafa, ayudándonos con una promoción de la Hockey World League. También del mundo de la cultura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la Habitación Roja. Imaginaros una comunicación en Twitter o en Facebook con la cantidad de seguidores que tienen, la repercusión que acaba teniendo. Aquí tenemos también a Paco Alcácer, diferentes medios de prensa, web, comunicación, trabajada por el Departamento de Comunicación. Un buen catálogo, no solamente para los equipos seniors, también para todas estas actividades paralelas que vamos a realizar. Es decir, tenemos que captar, tenemos que generar un servicio, un producto atractivo. Nosotros, en este caso, todas las actividades deportivas será un paquete único, cerrado, donde por un muy buen precio, alrededor de los 100 euros, las actividades sociales de Hockey Plus estaban subvencionadas con 70 euros y los hoteles máximos estaban en 120 euros. Y ahí teníamos todo el fin de semana, con las comidas, con las siestas, con consumiciones en las pulseras, con sorteo, con la fanzón, con todas las actividades de los eSports, la propia competición, con agua, con entrega de trofeos, es decir, con camisetas de regalo, todo incluido en un paquete muy atractivo para que ellos quisieran venir y alojarse con nosotros. Y a partir de ahí se genera un volumen que luego veremos muy interesante y que nos va a ayudar a generar impacto. Y eso va a hacer que las empresas de alojamiento, que las empresas de agencias de viajes se quieran unir con nosotros y colaborar en nuestros eventos. Por supuesto, venta de entradas, ¿de acuerdo? Que colaboramos con Cashfit por medio de Enterticket, la venta de entradas, y por medio de la tecnología Cashlet, que es una empresa que nos está ayudando mucho en los eventos deportivos y está funcionando muy bien. Y todo soportado en la promoción con una buena página web que vaya alojando toda la información para todos los interesados. ¿Bien? Bueno, en la parte de animación ya entraríamos dentro del estadio. Aquí vemos ejemplos de las jornadas de los eSports, ¿de acuerdo? Muy interesantes en la actualidad, ¿de acuerdo? La gente cuando no estaba compitiendo, cuando no estaba jugando, no se iba del estadio. ¿Eso qué hace? Que sigan estando con nosotros, que sigan estando en nuestras barras, que sigan estando en nuestra cafetería, que sigan llenando las gradas, que sigan estando en nuestro merchandising, etcétera, etcétera. Paella, por supuesto, en Valencia no puede faltar la paella, ¿de acuerdo? Yo sé que hay algunas de las personas que estarán siguiendo
esta charla que se van a acordar de mí en este momento, pues nada, las paellas hay que ponerlas siempre encima bien presentes. ¿Por qué? Porque toda la gente que venía de toda España y veía cómo se estaban haciendo estas paellas, quería quedarse a comer, quería disfrutar de esa experiencia, ¿bien? Zonas de village, zonas de cafetería, zonas de descanso, intentar que los jugadores, cuando acaben los partidos, se hagan fotos con los aficionados, campañas de promoción, por ejemplo, aquí, junto con la colaboración de la Federación Española, la marea naranja del Club de San Fernando se convirtió en la marea roja para apoyar a nuestras chicas y a nuestros chicos para que consiguieran la clasificación para Tokio, como así fue. Y bueno, el nivel de animación de estas 100 personas que vinieron fue algo increíble, espectacular. Bien, estos eran algunos vídeos, pero no me voy a extender mucho en ellos, ¿de acuerdo? Pero la parte muy interesante es que son actividades durante las competiciones dentro de la pista, ¿eh? Yo ya sé que aquí en el Valencia Basket pues lo hacéis y lo trabajáis muy bien las partes de entretenimiento, pero en otros eventos deportivos pues no se hace y en eventos menores también lo podemos hacer. Si entramos a los alevines o a los benjamines dentro del campo, todos los papás y las mamás, los abuelitos, las abuelitas y los familiares van a querer ver ese momento, van a querer ver esa foto y por lo tanto los vamos a tener de espectadores. Aquí en el fondo de las paellas se ven los conciertos, ¿de acuerdo? Aquí también en colaboración con diferentes empresas amigas. Fanzón, aquí tenemos una fanzón que podemos llegar a albergar en el polideportivo hasta 1000 niños, albergamos en diferentes competiciones, ¿de acuerdo? Y generamos también más experiencia alrededor del hockey. Acuerdos con Lexus para que pudieran probar la gente mayor los coches, tanto ahí en la pista como por fuera, con diferentes acciones. Comidas, cenas. La animación en gradas. Mascotas, nosotros en este caso nos unimos a Peras del Rincón del Soto y nos viene muy bien porque además de forma saludable los almuerzos de los voluntarios, de la organización, junto con Deliquia que nos ayuda con los sándwiches, con también algo de fruta y pues esas colaboraciones en especie también nos vienen muy bien para hacer viable nuestros eventos y además dentro del campo de nuevo acción con los profes, con los niños, con los alumnos, muy interesantes. Bien, y otras actividades, a lo mejor dentro del campo, un poco más regladas, aquí hay otro grupo de actividades, también con espectáculo, que fomentan todo ese entretenimiento, de maravilla, pero bien, y como última teníamos la parte participativa como una estrategia y para este momento pues voy a poneros otro vídeo cortito porque a veces con imágenes... La Copa del Rey de la Reina Valencia 2018 se convirtió los días 9, 10 y 11 de marzo en el epicentro del hockey español congregando a más de 10.000 personas. Además de las competiciones que reunieron a los 8 mejores equipos masculinos y femeninos de la máxima categoría, la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y Onesports recibieron a numerosos equipos que participaron en los torneos paralelos de Hockey Mamis, Alevines y Hockey Plus, a los que se sumarían las selecciones masculinas y femeninas Master. De las cenas, de la música que esta noche todavía nos queda. Es buen torneo y nos hemos pasado bastante bien. Fanzón, eSports, jornadas de formación, conciertos y varias actividades cobrarían vida en las instalaciones del Polideportivo Virgen del Carmen Veteró. Para poder desarrollar todas las competiciones y acoger a la numerosa cantidad de participantes y aficionados, la organización contó con un grupo de 70 personas junto a los 150 voluntarios que trabajaron al máximo para que el evento fuera un éxito, así como la labor de más de 30 jueces y árbitros. Entre periodistas y fotógrafos, 50 profesionales estuvieron cubriendo el evento, además de la emisión televisiva, lo que supuso un récord mediático en territorio español. Valencia despide así otro gran evento deportivo desarrollado en las instalaciones de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana con una gran participación y donde se disfrutó de un fantástico fin de semana con la Copa del Rey y de la Reina Valencia 2018.
Bien, pues aquí hemos visto otro ejemplo. Bien, ¿y todas estas estrategias consiguen los objetivos? Estamos llegando ya a la parte final. Bueno, pues aquí vemos que nuestros chicos y nuestras chicas de la selección sí que consiguieron su objetivo, ¿eh? Se clasificaron los dos hace unos meses aquí en Valencia para Tokio, ¿de acuerdo? Las dos selecciones, y por tanto, cuando se puedan disputar, pues ahí las tendremos seguro que en un buen papel. Y vamos a ver si nosotros conseguimos resultados deportivos. Habéis recuperado estas diapositivas anteriormente y vamos a ir rápidamente viendo algunas de ellas, ¿bien? Esto es un teaser muy rápido, que vais a ver que es un cambio de un césped. Es decir, para poder organizar este tipo de competiciones, pues el césped que teníamos, que lo habíamos traído en su día del Saler, pues ya tenía muchos años y no estaba en condiciones. Pues con una colaboración con Mondo, junto con el Ayuntamiento y la Federación de Hockey, pues hicimos un esfuerzo todos para que se pudiera jugar este evento. De no ser así, pues no hubiese sido posible. Construcción de instalaciones y desarrollo de obras públicas. Pues yo creo que tenemos un buen ejemplo. Aumento de capacidad hotelera. Hombre, no vamos a decir que la Federación de Hockey vamos a hacer que aumente la capacidad hotelera de una ciudad como Valencia. Pero en los últimos 10 años, más de 10.000 personas, no noches, más de 10.000 personas han pasado por los hoteles de Valencia de fuera de la ciudad. Aquí vemos una tabla de 2015 a 2019, en estos 5 años, en un interesante TFM que estamos realizando en la Federación, vemos que el volumen multiplicado por las noches medias de alojamiento se va a 60.000 pernoctaciones. Es decir, yo creo que empiezan a ser números importantes. ¿Esto qué nos consigue? Nos consigue buenas relaciones con la agencia de viajes, buenas relaciones con hoteles, etcétera, etcétera. Creación de puestos de trabajo, directos e indirectos. Por ejemplo, aquí vemos en las gráficas el crecimiento de los últimos años de los puestos de trabajo en la Federación de Hockey y en el Polideportivo, ¿de acuerdo? Llegando a casi 100 trabajadores. Y también el nivel de formación. Para mí esto es muy importante, es decir, sería una de las claves que podríamos hablar. Vemos también a nivel de impactos en los estudios de impacto económico, en este estudio del Preolímpico de Hockey de 2015, más de 21 puestos equivalentes anuales de trabajo, de forma directa e indirecta. Pero es que en esta Copa del Rey, 23 puestos. Expansión de la práctica deportiva. Estos son los programas de promoción. Aumento de escuelas, aumento de licencias del hockey. Aumento del turismo. Estos son stage que juegan equipos, clubes, no selecciones ni clubes que vengan a hacer un evento deportivo, sino clubes de Europa que vienen a hacer sus stage cuando se para la competición, normalmente entre febrero y marzo principalmente. Empezamos en 2000, mucho antes, pero en 2015 tuvimos 15 equipos, 2019 44 equipos, que a sesiones de 2 horas de entrenamiento, pues 115 entrenamientos por 2 horas, 230 horas de campo pagado a precio de un club y en horarios de bajo uso por las mañanas, etcétera, pues yo creo que es algo muy interesante. ¿Y esto por qué viene de los eventos? Porque esos grandes clubes juegan los grandes jugadores y esos grandes jugadores han venido con sus selecciones, han venido con sus clubes y han visto que Valencia está bien preparada para esto. Y además 55 partidos que juegan contra nuestros equipos, muchas veces locales, y por tanto le damos oportunidad a nuestros equipos que jueguen contra equipos extranjeros de máximo nivel. Bien, y en otra línea, aumento de subvenciones. Esto es toda la relación pública de subvenciones. Sabéis que tiene que ser pública en la página web. Las podéis consultar perfectamente. Pues si haces muchas cosas, puedes pedir muchas subvenciones. Por ejemplo, hace unos años no podíamos pedir subvenciones de turismo, pero hoy en día podemos pedir subvenciones a turismo. Estos son todos los países y todos los continentes que han traído hockey a Valencia de las máximas selecciones. Tenemos una espinita clavada porque este año venía Australia en la Hockey Pro League en marzo y pues por la desgracia que hemos tenido, se ha tenido que aplazar. Esperamos que en breve la competición se alargará hasta lo que dura la temporada y por tanto yo creo que en la siguiente temporada podremos tener a Australia aquí, que va a ser una auténtica gozada. Podéis ver que de todos los continentes y los equipos más importantes han pasado por Valencia. Bien, y para finalizar, promoción deportiva y expansión en zona de déficit, pues estos son datos de los coles por los que pasamos anualmente. Fijaros, casi 11.000 escolares han practicado hockey en el cole y en esas jornadas que veíamos en los municipios. Este año se ha truncado, pero íbamos disparados a conseguir mayores datos y por tanto, pues a nivel de promoción también muy interesante. Todo esto arrancó con los eventos, luego los programas siguen manteniéndose. Resumen del gasto turístico, según colectivos,
de la Copa del Rey, pues aquí vemos el gasto total, ¿de acuerdo?, de los diferentes, de los participantes, espectadores y acompañantes y otros colectivos, pero creo que la parte más interesante, casi este millón de euros que vemos aquí, la parte más interesante no es esta, la parte más interesante es cuando comparamos lo que hubiese sido la Copa del Rey y la Reina si solamente hubiese sido un evento deportivo, que además esto está sesgado, porque de alguna forma aquí hay espectadores que han venido y seguramente si no hubiesen habido las actividades paralelas, si no hubiese habido toda la actividad de formación, de animación, no hubiesen venido, pero han venido en principio a ver la Copa del Rey y la Reina, pero solamente los que han venido directamente a participar en las actividades paralelas, con una inversión mucho menor, de unos 30.000 euros comparado a los 60.000, pues vemos cómo el gasto turístico que se acaba generando no es el mismo, la Copa es un poquito más, pero prácticamente es el mismo. De acuerdo que esas actividades paralelas, esas actividades participadas, lo que hacen es que le dan volumen. Y si vamos a los empleos vinculados anuales, vemos que la Copa Oficial generó 13, en cambio las actividades paralelas 10. Yo creo que son datos muy interesantes que justifican todo lo que hemos dicho. Bien, aquí pues llevaba una diapositiva para pues advertir un poco que todo no es bonito, que a nosotros nos gustan mucho los eventos, pero en esta situación que estamos actualmente, pues las cosas se ponen muy complicadas. Los eventos deportivos generan un problema de tesorería. Si somos una entidad, un club pequeñito, ¿cómo empezamos a hacer esas inversiones? Las subvenciones me las van a dar cuando yo ejecute el presupuesto, me las van a dar tarde. Además, el cobro de entrada, si lo hago, va a venir en el momento del evento, pero yo tengo que pagar antes materiales, tengo que pagar decoración, tengo que pagar... ¿qué hago con ese desequilibrio? Además, si hago una estrategia de recursos humanos, gastos fijos, voy a tener esos recursos humanos a no ser que los contrate temporalmente, y si los contrato temporalmente no voy a conseguir ese legado de recursos humanos para luego poder mejorar mi organización. Riesgos por anulaciones, aplazamientos o cancelaciones. Aquí vemos cómo está el campo completamente mojado, porque aquí en Valencia cuando llueve, llueve. Y a veces es una complicación. No cumplimiento de expectativas de nuestras planificaciones. A veces creemos que vamos a ingresar dinero, pero luego de repente no sabíamos bien, porque es por clasificación los equipos que van a venir. Te viene Bielorrusia y no es lo mismo que te venga Bielorrusia que te venga Irlanda. Si viene Irlanda, viene mucho público. Si viene Bielorrusia a jugar, viene muy poco público. Y luego un riesgo de costumbre, cansancio, desgaste. Es decir, vamos muy al límite en la organización de eventos deportivos y, por tanto, eso también desgasta tanto al público valenciano como a los organizadores. Bien, en conclusión, ¿por qué organizar eventos deportivos? Y acabo muy rápidamente. Ámbito deportivo. Mejoras en las instalaciones, legado, mejora continua. Equipos y deportistas de máximo nivel en Valencia, es decir, nos permite eso, poder hacer formación con los entrenadores que vienen, poder hacer stage o jornadas de promoción a nuestras escuelas con los jugadores de la selección en algún día de descanso, oportunidades de promoción de nuestro deporte y, en definitiva, crecimiento deportivo. Ámbito social, unión de los clubes en un objetivo común, muchas veces por medio del voluntariado, participación de equipos en competiciones y actividades, asistencias como público en directo, participación en animaciones, fiestas paralelas, actividades de promoción. Ámbito organizativo, necesidad de recursos humanos y, por tanto, oportunidad de conocer a nuevos recursos humanos, conocer a gente en práctica, conocer a voluntarios, ponerse a prueba la propia organización. Mejora la relación con las instituciones, con las entidades públicas y privadas, nos posiciona. Experiencia y unión y formación del equipo, es decir, a nivel interno, la exigencia que tiene requiere una excelencia a la hora de organizar los eventos. Los plazos siempre son muy importantes, el cumplimiento de horarios. Y si gestionamos bien estas cosas, en un futuro vamos a gestionar bien nuestras entidades. Y por último, el ámbito económico, donde tendríamos mejoras en las instalaciones, legado, mejora continua, materiales, etcétera, oportunidades para optar a diferentes subvenciones públicas, requiere y genera necesidades de inversiones, viabilidad económica, nos ayuda a tener una viabilidad económica y nos genera una nueva fuente de ingresos. Bien, y con esto, pues de alguna forma finalizaría lo que es la presentación y quedo pues a disposición de todos vosotros para que me podáis hacer las preguntas o consideraciones que queráis. Muchas gracias. Hola, Pep, estoy aquí de nuevo. Primero, bueno, felicitarte, enhorabuena de verdad, porque no solo yo, que sabes que estoy encantado contigo, nos conocemos hace muchos años y ya daba por hecho que va a ser muy buena tu explicación y tu exposición, sino por todos los comentarios que estoy leyendo dentro del chat que te ensalzan en tu trabajo.
Y te voy a hacer, bueno, como te hemos comentado, voy a transmitirte una serie de preguntas que están aquí poniendo dentro del chat. Por ejemplo, David Calero te pregunta que si crees que cambiará la estructura de la organización de un evento de alto impacto después de la pandemia. Una pregunta, David. Bueno, yo en esta época que estamos con un montón de formación, como hemos dicho, a veces casi saturados, ¿no?, de estos webinars, porque todas las entidades estamos intentando aprovechar para mejorar en esta línea, pero hay veces, pues en prácticamente todos los que he estado, que han sido muchos, no como ponente, sino muchas veces como oyente, en muchos de ellos han salido estas preguntas. Claro, hay que tener en cuenta que esto no sale de una línea deportiva, esto sale de una alerta sanitaria. Por tanto, poder anticipar las cosas que desde la alerta sanitaria vayan a decir, pues yo siempre digo lo mismo. Yo digo que los del mundo del deporte somos algo muy importante y muy relevante, que nos tenemos que unir a otros campos, y en este caso pues nos tenemos que confiar y tenemos que confiar en la parte sanitaria, ¿no? Es evidente que a medio plazo o a corto plazo está afectando muchísimo. Nosotros teníamos una Pro League y 4 de los 8 partidos que teníamos que jugar, 2 de ellos contra Australia y otros 2 contra India, pues se han aplazado. Es decir, se jugarán más adelante. Íbamos a hacer unos preparatorios para los Juegos Olímpicos. Pues no se han podido hacer todavía esos preparatorios para los Juegos Olímpicos. Intentaremos hacer ahora en el último cuatrimestre. El otro día, los amigos de Turismo Valencia nos decían, cuidado, que queremos hacer todo de septiembre a diciembre. Y la ciudad de sí lo queda de sí. Es decir, todo seguramente no se podrá hacer. Y luego hay que ver en condiciones se hacen las cosas. Lo que tenemos que tener también en cuenta es qué tipo de entidad somos. Las entidades sin ánimo de lucro, las federaciones, los clubes, tenemos que seguir gestionando, tenemos que seguir promocionando nuestro deporte, tenemos que seguir facilitando que esos eventos deportivos, de la forma que sea, se realicen. Yo creo que se van a realizar, por supuesto, de forma diferente. Todo lo que estamos hablando de estas actividades sociales, pues yo creo que en este último cuatrimestre del año van a ser complejas. Más adelante, pues lo normal es que retomemos. Todos creemos que cuando la parte sanitaria se ponga en funcionamiento y encontremos los remedios, pues ¿por qué no volver a una situación similar, ¿no?, que ahora tanto valoramos, ¿eh? A veces no la valoramos y ahora tanto valoramos. Pues te sigo preguntando, Óscar, que te da saludos, que fue alumno tuyo en Ontinient, te pregunta que si crees que la tecnología, inteligencia artificial y todo el despliegue tecnológico que se generará en Tokio, ¿será algo que se quede o será algo anecdótico? La tecnología nunca es anecdótica. A lo mejor si estuviéramos hablando de otras cosas, por ejemplo, si estuviéramos hablando de instalaciones, pues el ejemplo último de Juegos Olímpicos en Río, pues ya visteis, ¿no? Yo creo que todos tenemos las imágenes y un montón de artículos de prensa divulgativos pues que han enfatizado, ¿no?, algunos problemas y sobre todo problemas que se podían haber utilizado para desarrollar zonas que ha sido muy complicado por las situaciones que allí se viven, ¿no?, y también por las situaciones a lo mejor económicas, sociales, etc. Pero la tecnología, lo bueno que tiene es que, bueno, yo soy de los que piensa que la tecnología nos la dan a contagotas para poderla explotar mejor, pero hay tecnología ya mucho más avanzada de lo que seguramente somos capaces de poder hacer. A nosotros ya hace muchos años nos vino a Alemania a entrenar y de repente pues se sacó no sé cuántas maletas, llenó todo el campo de radares y de cámaras y entrenaban así. Es decir, estoy hablando de un stage que ni siquiera eran partidos de competición. Entonces la tecnología, sin lugar a duda, que todo lo que van a realizar, lo que va a hacer es ser la punta de lanza para todo el desarrollo que vamos a tener el resto de eventos. Nosotros ya estamos haciendo, antes lo he hablado un poco y lo hemos visto en el vídeo, con la tecnología cashless, pero es que todo ese tema que lleva así vinculada a la entrada, a la compra de productos, a la compra en cafetería, no tienes que tocar dinero, además genera un valor que puedes hacer promociones, puedes hacer vincularlo a apps, bueno, todo eso hoy en día yo creo que es muy importante que lo miremos bien y que lo trabajemos, y hay que empezar poco a poco, hay que empezar con prudencia, hay que tener experiencias y a partir de ahí ver las cosas como van funcionando y seguir potenciándolas. Perfecto, Pep. Alex te pregunta, a la hora de organizar un evento en un club que no es muy grande ni conocido, ¿crees que es mejor cobrar un precio, aunque entre paréntesis pone no elevado, donde incluya comida, juegos complementarios, etcétera,
¿O es mejor no cobrar precio de entrada y cobrar por esos complementos durante el evento? ¿Cuál sería mejor, en tu opinión, para atraer a la gente? Bueno, mira, aquí nosotros, dentro de lo que es los eventos deportivos, en las alianzas que tenemos con la Federación Nacional, que nos ayudan a pedir eventos europeos e internacionales, muchas veces hay eventos que tienen unos requerimientos muy, 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 muy grandes, que cuesta mucho organizar, pero que realmente el impacto que generan a lo mejor no es tan grande, porque si te vienen 8 equipos de una categoría más baja, bueno, aquí ha venido Namibia, que está muy chulo que venga Namibia, y han competido y han sido unos participantes excepcionales, pero no ha traído a ningún espectador Namibia. Es muy complicado que vengan espectadores de Namibia, es muy, muy complicado que vengan. En cambio, hay estos eventos pequeñitos que tienen mucha repercusión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vienen muchos participantes, porque viene mucha gente. Claro, si son eventos donde estamos hablando de eventos donde el participante tiene el derecho a asistir, normalmente nosotros no le podemos obligar a ponerle un precio cerrado de paquete, ¿no? Que estaríamos hablando. Pero nosotros, por ejemplo, en la Copa, los equipos seniors no estaban obligados a venir con nosotros, le dimos muy buenos servicios para que quisieran venir, alojarse en los alojamientos oficiales, pero todas las actividades paralelas sí, tenían un precio único. De manera que esos paquetes, al final, lo que generan es un valor. Ya no cobras por una entrada, sino que cobras por algo más. Y ahí lo que es muy importante es que pensemos que ese coste, y esto es un concepto de valor que estudiamos mucho en nuestro grupo, esos sacrificios, y en este caso el coste es un sacrificio, tiene que tener unos beneficios que lo compense. Tenemos que aportar nosotros el valor para que compense eso. La experiencia que han vivido les tiene que haber compensado. Yo quiero poner aquí de encima la mesa, dentro del plan estratégico tuvimos también unas charlas, unas mesas redondas en la Federación de Hockey, y también coordinadas por el grupo de investigación y el equipo de coordinación de la Federación. Y en el plan estratégico vino el presidente del Club de Rugby Avellés. Pedro, me harás una sonrisa o un guiño, por lo menos, ¿no? Sabía que tenías que decir. Bueno, pues vino Antonio, y Antonio, una de las cosas que nos dijo es que le supuso un reto en empezar a cobrar los partidos de Liga de Rugby. Pero estaban contentos. ¿Por qué? Porque lo habían puesto en valor. Era una cantidad pequeñita, pero la gente al final lo entiende. Es decir, si a la gente le das un valor, la gente lo entiende. Yo creo que empieza a ser el momento de que el deporte se profesionalice más, y para ello que perdamos un poco el medio a cobrar esas pequeñas tarifas, tanto de forma individual como en paquetes. Perfecto, y gracias por el comentario de Abelles. Me alegra mucho. Mira, Antonio Hernández te pregunta, ¿qué estrategias crees que es necesario para impulsar la figura del patrocinio en estos momentos que no hay competición y durante la temporada? Bien, el patrocinio, cuando estudiamos los eventos deportivos, es una de esas entradas de dinero que en eventos deportivos es muy grande, es grandísima, pero está muy mal repartida, está muy concentrada, ¿de acuerdo? Ahora hay diferentes estrategias, por ejemplo, imagino que sabéis todo la Liga, ¿no? El programa que tiene la Liga con las diferentes federaciones de los diferentes deportes, que prácticamente todas las federaciones están inscritas, porque con el tanto por cien que le da la Liga a las federaciones, pues evidentemente ha sido un impulso para el desarrollo muy grande, ¿no? Y es difícil que con la competencia que tienen, pues las entidades no vayamos entrando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hablar de diferentes niveles de patrocinio. Nosotros el patrocinio no lo hemos entendido como algo puntual. Es decir, si no hubiésemos tenido eventos deportivos, sería prácticamente imposible que hubiésemos tenido patrocinadores en una federación de hockey autonómica, ¿de acuerdo? Pero con los eventos deportivos sí que empezamos a dar un valor que la gente tiene interés para unirse en nosotros, ¿de acuerdo? A partir de ese valor que estamos dando, intentamos hacer unas estrategias a largo plazo, intentamos hacer estrategias anuales. ¿Por qué hacemos eso? Porque realmente nosotros la gran parte del patrocinio la acabamos haciendo con proveedores que están interesados en que nosotros hagamos esos eventos deportivos. Antes lo he dicho, por ejemplo, los alojamientos. Si nosotros tenemos 60.000 pernoctaciones en 5 años, pues el Corte Inglés pues normalmente quiere que nosotros estemos con ellos, pero también estamos en conversaciones con Trasvía, estamos en conversaciones con otras empresas, agencias que van a colaborar o colaboramos con ellas para poder potenciar esto. Entonces, es complejo. En eventos pequeñitos es complejo lo del patrocinio. Lo hagamos al nivel que lo hagamos, solo tenemos que tener una cosa clara. Igual que he dicho antes con las entradas. No importa que sea un simpatizante del club que nos dé 100 euros. No importa que hagamos el libre de falla.
Lo que no podemos hacer es el libre de falla y hacerlo como el libre de falla, que normalmente no contrapresta mucho. En el deporte, si pedimos algo, tenemos que contraprestar. Por tanto, si pedimos 100 euros, 500 o 100.000, da lo mismo. Tenemos que darle el valor. Tenemos que ofrecer ese valor. Y yo creo que eso es lo importante. De esa forma, podemos empezar con pequeños patrocinios y solamente tener pequeños patrocinadores que otra gente lo vea puede hacer que poco a poco esa línea se vaya haciendo. Con la pregunta puntual de con la pandemia, pues evidentemente se ve afectado todo. Pero también es verdad que hay patrocinios, por ejemplo, individuales. Pues eso se van a ver menos afectados, porque en redes sociales esa gente sigue haciendo promoción, sigue haciendo actividad, sigue moviendo y esos patrocinios se van a ver menos. Pero yo, por ejemplo, pues aquí lo anticipo que este año difícilmente pediremos ni un euro a ninguna entidad colaboradora, porque ¿cómo vamos a pedir dinero con la situación que estamos pasando todos, ¿no? Pues será cuestión de, entre todos, apretarnos y por las partes de los eventos deportivos, pues esperarnos a ver si el año que viene vuelve a florecer todo. Muy bien. Hay alguna preguntita más, pero creo que la has contestado. Como van entrando preguntas anteriores durante tu explicación, relacionadas también con lo que acabas de decir, las estrategias de patrocinio y la situación de la pandemia, que como es lógico, pues estamos todos bastante preocupados con ella y ocupados, las dos cosas. Pues nada más, Josep, Pep, te repito, me reitero, espectacular. Te invito a que luego, si puedes, leas todos los comentarios, te los leería, pero... es demasiado bonito para que te lo diga yo. Así que léelo porque la gente está encantada con tu charla. Mírate, me entra una última pregunta, si quieres te la digo. ¿Qué diferencia, pros o contras, ves entre la difusión que puede generar una emisión en streaming del evento y una emisión tradicional por algún canal de televisión? Te hago esta última pregunta, si te parece, y concluyo. Bien. Bueno, si al final cada cosa tiene su objetivo. Yo antes lo he dicho que las estrategias tienen que ir ligadas a los objetivos y al final la charla tiene que ser muy concreta y no da tiempo a hablar de todo, pero la planificación es esencial en la gestión, es decir, hacer un buen análisis y plantearse unos objetivos realistas y cumplibles, y es sencillo, lo repetimos todos, pero lo difícil a veces es hacerlo, ¿no? El papel lo aguanta todo y luego con la experiencia pues vas afinando. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa un poco lo mismo que habíamos hablado antes. Dependiendo un poco de las características que estemos buscando, vamos a encontrar otra situación. Pedro, perdona, pero se me ha ido santo al cielo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Me has dicho cosas tan bonitas. Por eso, sé que te mareo cuando te hago la pelota. ¿Qué diferencias ves entre la difusión que puede generar una emisión en streaming y una emisión tradicional? Bien, entonces, nosotros siempre hemos intentado que hayan retransmisiones del hockey y que hayan retransmisiones en abierto. Pero normalmente eso nos cuesta dinero. O le cuesta dinero a la Federación Española o le cuesta dinero a nosotros. Entonces, si no hay empresas que estén dispuestas a pagar por ello porque van a tener un retorno en imagen, pues es muy complicado. Porque además vale bastante dinero. Desplazar una unidad móvil vale bastante dinero. Bueno, el streaming, lo bueno que tiene es que llega muy directo al cliente. Y además, se pueden hacer streamings de muy buena calidad. Nosotros tenemos un equipo de comunicación que ha acabado siendo una empresa propia que se llama Bellén 360, que aconsejo a la gente que se una a ella, que la busquen, y con pocos esfuerzos consiguen unos rendimientos increíbles. Y es una forma de dar difusión, antes lo he dicho. Si tengo un evento pequeñito, si yo tengo que tener un impacto mediático, no lo voy a poder tener con Televisión Española. Pero sí que lo voy a poder tener por medio de un streaming. Y si por medio de un streaming resulta que hago una campaña muy chula y de repente genero una historia muy bonita, esa historia bonita a lo mejor sí que se hace con una televisión española por medio de un telediario, por medio de unas noticias. Y de repente he conseguido lo que no me esperaba. ¿Por qué? Porque he empezado a tener cierta repercusión de mi actividad. Yo creo que hay que ir siempre al máximo nivel que podamos, pero el streaming lo considero muy interesante. En eventos de gran nivel, en eventos internacionales o europeos, muchas veces nos capan el streaming, es decir, los propios derechos nos hacen que nos retransmitamos, cuando realmente hay pequeñas incompatibilidades, es decir, el streaming de una federación autonómica o nacional de hockey es algo muy pequeñito si no se retransmite en directo, comparado a lo que es mundialmente la visión del hockey. Pero bueno, esto cuesta hacerlo explicar y a veces cuesta de entender, pero esa sería un poco la respuesta, que nosotros intentamos ir a lo máximo, pero como es muy difícil, que también está muy centralizado en algunos deportes y tiene unos costes muy grandes,
el streaming me parece una alternativa excepcional. Muy bien, Pep. Pues lo dicho, quedamos en esta última pregunta. Paso la palabra a Alberto para que haga el despido del acto oficial. Y muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad. Bueno, pues por mi parte, simplemente agradecerte también, Pep, esta charla. De verdad que comparto la opinión con Pedro, que ha sido muy interesante. A veces el día a día se nos come y está muy bien aprovechar esta ocasión, como decimos, para que esto no pare, ampliar nuestros conocimientos y disfrutar un poco de toda tu experiencia en otra área que quizá normalmente no tenemos tanto tiempo de disfrutar. Así que de verdad que ha sido un placer parar un poco, hacerse un coffee, escucharte y disfrutar de todos tus conocimientos. Y creo que así está reflejado también a través de los comentarios de YouTube. Y a todos los que nos están escuchando, simplemente un recordatorio. Tenemos activo el número de WhatsApp de formación de entrenadores, también válido para estas charlas, para todos aquellos que quieran recibir información acerca de los próximos webinars. Tenemos 3 por delante que van a hacer en las próximas semanas. Es muy fácil, simplemente memorizando el 683-16-83-11, lo hemos dado también a través del chat de YouTube, guardando ese número, escribiendo para solicitar el servicio y aceptando las bases, recibiréis gratuitamente información acerca de las próximas jornadas que vamos a organizar. Nada más, nosotros paramos por hoy, eso sí, porque vamos a continuar, ya sabéis, compartiendo conocimiento. La próxima charla será el día 28, así que os volvemos a citar aquí, en este canal de YouTube, para seguir aprovechándonos de esta cátedra de baloncesto, la Alquería del Básquet, con la colaboración de la Universidad de Valencia, del Departamento de Coinnovación, la Alquería Lab, y con nuestro protagonista, en el caso de hoy, con Josep, que ha compartido este webinar, esta charla con nosotros. Un saludo a todos.